El emprendimiento tiene nombre. Lab. 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 Radio Lab Chile. ¿Qué tal, amigos? Ahí podríamos bajar el volumen. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Nueva Conciencia en este espacio de conversación para el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Estamos escuchando mucha música, ¿sí? ¿Está todo bien? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Estamos comenzando este nuevo capítulo aquí en Radio Lab Chile, por supuesto completamente en vivo y en directo a través de Radio Lab. Nos pueden seguir en esta transmisión en vivo a través de Facebook. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Estamos con Cecilia Mardones. Ella es tiene un emprendimiento que se llama Cocina o Vida Holística Amarpola. Y vamos a estar hablando sobre alimentación consciente. Todo lo relacionado. Así que bienvenida, Cecilia, acá en este gran día de lluvia. Bueno, muy complicado, pero aquí estamos nuevamente haciendo un nuevo capítulo de Nueva Conciencia. ¿Cómo has estado? Bueno, la verdad, antes que nada, darle las gracias. Ya, perfecto. El día de lluvia está increíble. Sí. Los que me conocen saben que soy del sur, familia del sur, así que yo ando en mi salsa. Yo feliz también, no uso paraguas ni nada. Sí, así que súper bien. Y bueno, antes de que nada, que te, como te decía, darte y darle las gracias a Radio Lab por el espacio. Llegué de una manera muy natural, así que aquí siguiendo la ley de las sincronías. De las sincronías, sí, exactamente. Que también es parte del tema que vamos a hablar hoy día. Exactamente, nosotros nos conocimos allá en MyDesk, en una networking en el fondo. Ajá. Y ahí conectamos directamente. Sí. Cuando tú me dijiste, conectamos los espíritus, no nos preguntamos el nombre y empezamos, sí, a hablar sobre espiritualidad y todo el tema. Entonces, sí, fue bastante entretenido como ir conectando con las personas desde ahí. De reconocerlas o sentirlas que están en este camino y nos vamos apoyando entre todos, que es la idea de la radio para los emprendedores y el crecimiento personal. Sí, y como te decía, cuando llegué, a mí me resuena mucho el tema de la colaboración. Es decir, cuando uno emprende, es una energía el emprender, es una intención, es una idea que se empieza a concretar paso a paso, porque es como que si está, como estamos en el canal de la conciencia, yo aquí me voy a explayar, pero bueno, por favor, entonces cuando uno desde el espíritu, desde la conciencia, uno está lleno de ideas, ¿cierto? Uno está lleno de sueños, utopía, llamémoslo como quieran. Entonces, hay un momento en la vida que me pasó, yo voy a hablar desde mi experiencia, es que llega un punto en donde uno se angustia por no hacer lo que ama. Entonces, es como que el espíritu te va dando muchos mensajes y señales. Te sientes incómodo en el lugar de trabajo que estás. Exacto. Sientes que puedes dar más de lo que, claro. Sí, entonces uno se empieza a angustiar y se empieza como a identificar con todo lo externo. Entonces empieza el juicio. Entonces, y al final el juicio empieza porque uno no está donde tiene que estar o no está haciendo lo que tiene que hacer o vino a hacer. Entonces, hay muchos momentos en la vida que este espíritu se quiere expresar y uno a veces no lo escucha y anda angustiado o anda frustrado por la vida. Pero llega el minuto en donde esa angustia como que ya te supera hasta el llanto y no tienes otra opción de decir, voy a hacer lo que vine a hacer. Independientemente si al principio uno está cerca o lejos de lo que vino a ser, pero por lo menos el poder escucharse y hacer lo que uno siente es el primer paso. Nosotros acá en este espacio hemos conversado sobre reconocernos nosotros mismos, el amor propio, de saber quién soy yo realmente y desde ahí proyectar ese mensaje, porque si yo no me conozco a mí mismo, por supuesto que va a ser muy difícil encontrar el norte o mi propósito, que es lo que quiero realizar en la vida, el mensaje que quiero transmitir en el fondo. Entonces los emprendedores, y como esta es la radio para los emprendedores, saben ese como llamado que se siente acá, de yo puedo dar otra cosa o puedo entregar otra cosa más allá de lo que puede ser con un sueldo a fin de mes. Exacto. Que yo creo que a todos los emprendedores les pasa y a ti te pasó en algún punto. Y me está pasando, sí. Y decidiste emprender en el fondo. Recién llevo un mes, pero había hecho esto antes, pero me considero como que por primera vez estoy emprendiendo desde mi sentir. Desde no sé si decir desde lo que yo soy, porque para llegar a ser yo soy es un camino un poco más largo, pero por lo menos
que estos chispazos de conciencia o de recuerdos se vayan plasmando aquí en este plano, como decimos nosotros, sí. Y hay que empezar por alguna parte. Entonces yo empecé por la alimentación, uh-huh. que es una de las ayudas, por así decirlo, para encaminarte en lo espiritual. Sí, perdón, tú comenzaste con este camino teniendo harto conocimiento en el fondo de cómo te ibas descubriendo a ti misma y lo enfocaste desde la alimentación consciente, que es lo que íbamos a hablar. Sí, uh-huh. Sí, lo que pasa es que, claro, es desde la experiencia, pero exacto. A la vez yo estudié técnico agrícola y me especialicé en agricultura orgánica. Pero eso fue en el año 2000, en el 2004 egresé, entonces yo era el bicho raro que hablaba de agricultura orgánica cuando nadie hablaba de agricultura orgánica. Ah, perfecto. Entonces, ahora creo que estoy como uniendo tanto lo técnico como la experiencia para que también los demás puedan recibir herramientas y que estas herramientas les puedan servir en sus procesos. Eso es lo que vamos a hablar después. ¿Tú? Claro, ¿y qué tú estás haciendo hoy en día con Vida Holística Marpola? ¿De qué se trata todo este proceso? Yeah. Vida Holística está como en un proceso de definición, pero a la vez igual está ejecutando ciertas acciones. Uh-huh. ¿Ya? Vida Holística es un proyecto, como la palabra dice, holístico, es integral, es como que abarca todo el proceso que nosotros como seres humanos tenemos que vivir para poder ir despertando, para despertar tu conciencia o elevar uh-huh. tu conciencia o llegar a ser quien eres, que esas son palabras mayores, claro. O por lo menos ejecutar o vivir desde lo que a ti te gusta hacer. Ya que yo siempre, o sea, hace un tiempo atrás entendí que los hobbies son como mapas de ruta hacia el ser. entonces ¿sí? Como que desde Vida Holística hablando desde ahí. Entonces hay hartas cosas que pulir todavía. Por lo tanto, en lo que se está centrando Vida Holística hoy día es en la alimentación consciente a través de los talleres y a través de productos saludables que son así como muy personalizados, como que todavía no hacemos como una entrega, aunque ya lo podemos hacer uh-huh. Con este tema de la colaboración. Ya están los cowork de cocina, así que uno puede ahí trabajar desde ya. Estamos haciendo como entregas más personalizadas, es decir, personas que de verdad tienen un tema con la alimentación y me dicen, pucha, Ceci, hoy día recién fui donde uh-huh. una abogada, uh-huh. Pamela Cabello, ella siempre ha sido mi cliente estrella. Perfecto, y, un gran saludo ahí. Y saluda a la Pamela. Y entonces me dice, Ceci, es que ayer pequé con una empanada, pero me sentí tan mal. Y yo le dije, ya, tranquila, que he vuelto porque ella me conoce desde el principio cuando partí esto y después lo dejé, y yo le digo, y tranquila, porque ya retomé de nuevo a Marpola y te voy a regalonear. Entonces hay muchas formas de cocinar saludable y conscientemente y nutritivamente. Entonces en ese foco estamos nosotros, hacer perfecto. Productos que es como, yo estoy como en la etapa de regalonear a las personas, como decir, ya, ¿quieres dejar el azúcar? Ya, pero yo te voy a hacer unas cocadas de dátiles increíbles que no tienen azúcar. Claro. ¿Sí? Si no quiero comer gluten, bueno, yo te voy a hacer unas muffins de harina de almendras con berries o arándanos, y así como colocando cosas muy, muy ricas. Y a la vez, uh-huh. Enfocado en talleres, y este sábado tenemos el primer taller formal, como Marpola, dándome un taller de snack. Después le puedo hablar un poquito más de eso. Ningún problema. ¿Y cómo ves tú desde tu experiencia el término de la alimentación consciente? ¿Qué de alguna manera nos va a nutrir a nosotros como seres humanos el nutrirnos saludablemente, más allá de la salud, por supuesto? Mira, yo voy a hablar desde mi experiencia. Uh-huh. Tengo mucho conocimiento en las plantas, las propiedades y todo eso, las hierbas medicinales y todo, pero quiero expresarme desde lo que a mí me ha pasado en la vida. A mí me pasa que desde muy pequeña tuve como sensibilidad alimentaria. Ya, entonces, había ciertos alimentos que no te hacían bien, en el fondo. Sí, pues entonces me generan hasta los días de hoy inflamación, sobrepeso, así como aunque no coma nada. Sí, yeah. Como que de repente veo a personas súper delgadas y las veo comer de todo. Y no juzgo, la verdad, porque si no, que yo las admiro y digo, wow, no te duele el estómago. Yeah. Y no subes de peso con todo lo que estás comiendo. Y no me pasa nada. Y a mí es todo lo contrario. Si no me cuido, me afecta. De hecho, ayer yo quise comer algo, comí donde mi primo me dijo, haz lo que tú quieras, y tenía arroz integral, y se me ocurrió mezclar el arroz integral con un tomate, con una palta, así, y colocarlo un poco en mayonesa, pero ni te cuento lo que me pasó. O sea,
Hay cada cuerpo es distinto, entonces la Totalmente. Alimentación consciente, la alimentación saludable, uno primero se tiene que conocer a uno mismo. Por eso tú lo haces entonces de forma personalizada, po, dependiendo de cada cuerpo, ¿no? Exacto, porque Genial. Por ejemplo, hoy día fui a entregar pan integral uh-huh. sin sal, por ejemplo. Mañana tengo que llevar 2 tartas para personas diabéticas. Ah, okay. Entonces, claro. Entonces, el ir no es solamente yo voy y vendo un producto, sino que les digo, mira, tienes esta opción. Entonces, para que no tenga tanta harina, lo vamos a hacer con una base de avena. Perfecto. Lo vamos a hacer con una base te voy a hacer una tarta de arándano, como me la piden, con la crema pastelera que todo el mundo conoce, que es tan rica. Yeah. Pero a esa no le vamos a hacer la masa 1-2-3 que todos conocen. Que es la típica masa que se hacen para las tartas y los cujen. Uh-huh. No vamos a hacer la masa 1-2-3, sino que vamos a hacer una masa que es de avena. Y sobre esa masa de avena vamos a poner el relleno, que va a ser una crema pastelera. Pero ellas me pidieron igual leche, personas que no pueden tomar leche. Pero va a ser con una leche no sin lactosa, de las otras, que son donde yo no consumo leche ya ni... Uh-huh. Descremada. Descremada, perfecto. Ya. Entonces, esa leche descremada se le van a colocar arándanos para que quede este color rosado bien bonito. Y la maicena que tiene que llevar, pero no va a llevar azúcar. Le vamos a colocar... me pidieron con stevia, porque trabajo la miel, la stevia y el azúcar rubio. Y ahí entonces tú haces los productos dependiendo de lo que te pidan. Exacto. En el fondo. Ya. Exacto. Entonces voy también transmitiendo lo que he aprendido, en el sentido de que lo crudo es lo más importante. Y no es para hablar sobre una tendencia alimentaria. Esto es un tema de que cada persona lo tiene que vivir como lo necesita vivir, para que esté más con más energía, más concentrada, porque la alimentación también, si uno no se cuida, te puede provocar estrés, te desconcentras, porque te quita energía. El cuerpo está ocupando su energía para procesar un montón de alimentos, entonces la energía no se puede distribuir por todas partes en la misma cantidad. Entonces voy a las personas enseñando que ya voy a hacer esta tarta rica para mañana, pero le voy a colocar igual arándanos que no estén cocidos. Porque el arándano cocido el que te va a dar es antioxidante. Entonces, que te va a todos tus conocimientos que ya había adquirido anteriormente, sí, te sirven para este momento y en particular para Marpola. Y mucho, porque también el gran sueño es poder y bueno, vamos encaminando con eso, es poder hacer la huerta y que desde la huerta salgan las cosas y lo que no tengamos nosotros, pedírselo a otros productores. Entonces acá vamos armando una red colaborativa. Claro, colaborativa, exacto. Porque no se puede hacer solo esto. Sí. Es decir, no puede estar en todo, ya como que hay que dejar eso del circo pobre que le llamamos. Hacerla toda, claro. No, está la persona que ustedes, por ejemplo, están el co-work ahora, que es una gran ayuda para las personas que nos gusta la cocina, pero que estamos más centrados en la educación, porque no podemos enfocar nuestra energía en sacar permiso sanitario y porque no vamos a estar ahí, somos comunicadores de la alimentación. Claro, sí. Entonces los co-workers están ahí para y nos facilitan todo, la resolución sanitaria, los hornos, la limpieza, las bodegas, el espacio para colocar tu refrigerador. Exacto, o sea, cada persona que está aportando desde su conocimiento, desde su experiencia, nos vamos nutriendo entre todos. Sí, exacto. Entonces al final yo me puedo concentrar ahora en estudiar más, en activar esos conocimientos que tuve hace tantos años de la huerta, en armar más contenidos para las redes sociales, para poder compartir datos, por ejemplo, para qué sirve la avena, para qué sirve, ¿cierto? Entonces, claro. Todas esas cosas las vamos a ir compartiendo de Amarpola, los talleres. También hago a veces videos gratuitos. Uh-huh. Por Facebook estoy apoyándome mucho de esas plataformas de explicando Instagram. Cómo hacer el proceso, sí. De cada ya. Sí, porque creo que por un lado sí necesitamos sustentar el proyecto, pero hay cosas que se pueden compartir y tienen que saber que bueno, Amarpola y nosotros estamos como abiertos a compartir, que eso es como una necesidad de hablar, lo que venía hablando. Claro, yo creo, sí, que encontré, claro, mi salsa aquí en esta radio, que me van a dejar hablar una hora. Bueno, claro. Es comunicar, pues queremos comunicar y compartir esos conocimientos en el fondo. Sí, porque al final, mira, yo he sufrido mucho con el tema de la alimentación, de verdad que he pasado
momentos muy críticos en donde mi estómago me ha dolido así como que ya me voy a morir. Uh-huh. Y simplemente por no saber qué era lo que me hacía mal. Y la combinación de los alimentos, por ejemplo, a veces uno se llena de comida a la hora del almuerzo. Y no sabemos que el jugo de fruta no se puede comer con un almuerzo porque se fermenta. Mientras si tú te comes primero un pedazo de carne, uh-huh, y después te tomas la ensalada y después te tomas el jugo, el estómago va a estar ocupado en procesar la carne, uh-huh, ¿cierto? Claro. Entonces, como va a estar procesando la carne, todo lo demás va a quedar acá arriba y se fermenta rápidamente. Acuérdense que el estómago tiene unos ácidos bien fuertes, por eso también cuando tenemos este problema de que yo lo he tenido del reflujo, de que son problemas en el esófago y uno como que se le devuelve la comida, uh-huh, y se hacen heridas en el esófago porque este ácido del estómago es muy fuerte. De hecho uno lo siente, no sé si te ha pasado. Sí, sí, exactamente, y es muy muy fuerte. Sí, entonces, como que te duele la garganta, ¿no? Claro. Y obviamente que, como decías tú, la alimentación consciente y consciente de nosotros mismos, en el fondo, es eso. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué energía nos estamos entregando a nuestro cuerpo para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible? Que eso es, en el fondo, tomar la conciencia. Sí, y sabes que a mí me dijeron una cosa muy bonita, que las personas que está la intolerancia, las alergias y la sensibilidad alimentaria, son tres cosas distintas. Pero hablando desde mi sensibilidad alimentaria, sí, me dijeron que es una ayuda para entrar en el camino interior, espiritual. Y sabes que hace menos de un mes, creo que fue, estuve ayunando 21 días. No comí nada, solamente me tomé unas vitaminas, unos minerales, uno en la mañana y otro en la noche, y era pura agua. Me preguntaban, ¿pero qué comes? Nada, tomo agua solamente. Pero sabes que en ese momento... ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue la que me hizo volver a Marpola. Perfecto. Y decir, ya basta, así como que... Claro, porque la energía estaba disponible para la creatividad, para la reflexión, para la introspección. Y también andaba con mucha energía, de hecho no dejé de trabajar. Y caminaba y a veces tenía como que parar. No era como estar hiperventilada, no. Era como que a veces caminaba rápido, me daba cuenta, pero era porque tenía más energía. Y me levantaba sin problema, dormía súper bien. Estaba mucho más consciente de estar acá, sí, claro. Estaba muy atenta, muy lúcida, me instruí harto, así que exacto, no lo hagan así porque no. Es decir, yo tuve apoyos detrás para hacer este ayuno, no estuve sola. Y me andaba con una claridad increíble. Y ahí me fui dando cuenta de la importancia que es comer saludable. Ahora, con esto no quiero decir que seamos estrictos, ni que lleguemos a los extremos. Uh-huh. Yo tengo 39 años, no me da vergüenza decir mi edad. Voy a los 40. No. Y a los 20 años me vino toda esta onda de ser vegetariana. Entonces me había puesto a estudiar técnico agrícola en Pirque. Era un instituto de la Universidad Católica. Uh-huh. Y estábamos justo al lado del fondo, la Católica. Es donde se hizo después el reality show La Granja. Ah, ahí ya estudié. Perfecto. Sí, entonces... ¿Qué pasó? Que me... Yo estaba en el proceso de ser vegetariana y estaba en esta... Es claro, que lo que pasa es que primero venía con estas inquietudes espirituales que lo empecé a los 13, 14 años. De buscarse buscar quién soy y todo eso. Y me metí en la onda de los Krishna, pero nadie me influyó. Yo no conocía a personas, simplemente a mí me fueron llegando ciertos libros que me hacían resonancia y por ahí... ¿En ese minuto en particular? Claro, claro. Pero no tuve como un maestro ni guía, uh-huh, en ese proceso. Entonces, me puse a estudiar técnico agrícola y mi formación fue completa. No fue de solamente de un rubro, sino que me prepararon para abejas, para ganado, para plantas, para viña. Aprendí a hacer vino, de todo así. Entonces, tuve que abrir animales. Entonces, recuerdo que la primera experiencia fue súper... no fue tan traumante que porque fue a abrir una gallina. Después fue a abrir el intestino grueso. Era separar el intestino delgado del intestino grueso de un porcino, que es un cerdito. Uh-huh. Y después fue ya una cosa más grande en el ramo de anatomía, uh-huh, que era abrir un chivito. Y ahí, bueno... emocional o algo. Es que yo estaba partiendo, entonces imagínate, Alex, claro, yo estaba así como en mi onda, entrando así como, no sé, como buscando esa conexión. Y más encima el chivito lo compraron nuevo,
no era grande. Pequeño. Y entonces horror, estaba sanito, claro. Y entonces los profes pusieron un asado con eso. Y yo como que dije, no quiero. Pero como que no tuve un rollo con los demás. Uh-huh. Para mí el tema no era los demás, era un tema conmigo y la naturaleza. No. Yo creo que la única que traté de convencer para que fuera vegetariana fue a mi hermana, y es vegetariana hasta los días de hoy, pero... Qué bien. Pero como que no era un rollo con ellos, no era un tema con las personas. Entonces, eso a mí me fue como impactando en este proceso de despertar. Entonces... en ese tiempo, ya después del chivito, empecé una dieta vegetariana extrema, pero extrema, bajé mucho de peso, me acuerdo. Después los volví a recuperar porque al final me puse a comer mucha soya y me hacía las leches de soya, las hamburguesas de soya, todo de soya, hasta el tofu. Entonces no sabía que la soya no es un alimento para humanos, es una forrajera para animales. ¿Entiendes? Entonces ahí ya estaba el tema de Monsanto y el tema de los transgénicos. Entonces al final no estaba, si tenía algo de propiedad la soya, yo no estaba comiendo la mejor soya. ¿Entiendes? Entonces esos son procesos necesarios para darte cuenta de qué es lo que realmente te hace bien, en el fondo. Es como... Sí, porque al final es una búsqueda. Es una búsqueda interior. Y es constante. Sí, es constante. Por eso yo creo que me amo tanto este proyecto, porque puedo comprender a los que están viviendo su proceso de ser vegano, vegetariano, los que tienen intolerancia, y ver que de repente uno anda en la calle, Alex, y quiere comer, de verdad que quiere comer algo, porque no todos los días uno quiere cocinar, y de repente uno dice, oh, y sobre no. Todos los emprendedores que andan corriendo arriba abajo en reunión, claro. Sí, entonces como que uno, si está con este tema, la alimentación, dice, pucha, y eso tiene mucha pimienta, no sé qué, entonces uno dice, no, pucha, no puedo comer nada, porque hay días y días también. Entonces hay veces que uno anda bien y ya te podés comer la empanada, pero hay otros días que uno anda sensible, no dormiste bien o tus emociones andan mal, porque esto del camino interior es como un serrucho, ¿cierto? Claro. Entonces a veces uno anda así como arriba, así como en la máxima. Y muy claro. Y uno así como que piensa, lo logré. Y así como que me iluminé y no, ¡pam! Ven así como... Bueno, después dicen que los porrazos no son tan grandes, pero uno anda como así primero. Y porque también somos personas y seres sensibles. Y al ser muy sensible también vamos captando la energía que va llegando al planeta. Entonces a veces hay cosas que nos desorientan, nos hacen llorar. Entonces tú sabes que cuando hay un tema emocional empieza uno a generar cortisol. Entonces el cortisol genera todo un tema dentro del cuerpo. Y por último, yo ya me doy cuenta cuando estoy generando cortisol. En serio, de verdad. Eso, claro. Sí. Entonces sé que en ese momento no puedo comer cosas que sean procesadas. Tengo que estar con puros alimentos alcalinos. ¿Y cómo las personas pueden, de forma diaria, poder llevar una alimentación consciente? Primer lugar es como conocerte. Ya, que lo que te hace bien, que lo que te hace mal. Sí. El cuerpo, de alguna manera, habla solo. Sí, porque no hay receta. Es decir, quizás yo hoy día venía pensando en hacer fórmulas, como que por ahí va la cosa. Pero no recetas, ¿sí? Porque fórmula en el sentido alimentario, cómo vamos cocinando. Pero recetas como para cada uno no existen. Entonces... siento que, mira, en el higienismo es muy interesante que por ahí, para responder tu pregunta, es como consciente. En la mañana sabemos que el cuerpo, esto me lo ha enseñado Nilda, que quizás está escuchando, el cuerpo pasó toda la noche restaurándose, ¿cierto? Sí. Entonces, en la mañana uno no puede llegar y meterle comida fuerte, claro. Porque el cuerpo todavía está procesando. En la noche el cuerpo ocupa los minerales. Pues se dice que se recupera la energía, recuperar energía. Exacto, claro. Entonces no te puedes tomar una empanada, por ejemplo, comer una empanada de pino. Claro. Es decir, en la mañana tomar jugos ácidos, la piña, como algo liviano. Uh-huh. La piña, la manzana verde, y tomarse un batido. Y después a las 11 de la mañana ya tomarse un desayuno cototo, no sé, el pan integral, unos huevos, ojalá de campo.
de gallina feliz. Gallina feliz, claro. Así promociona a todos los que tienen gallinas felices. Pero un tema de verdad, que es un tema de que ese huevo tiene las propiedades, el otro lo ha perdido. Y la verdad que, mira, el apoyo sí, como es técnico... Si nos vamos como en términos energéticos es distinto. Sí, y aparte que como también ahí está mi apoyo como técnico agrícola, a mí me llevaron a avícola cuando estudiaba. Entonces, bueno... ¿Conoce el tema? Sí, conozco los procesos. Conozco los procesos de todas las crianzas. Entonces, a nivel masivo, como también... Entonces... Sabemos que le echan ciertas hormonas, los espacios en donde están estas aves son muy pequeños, entonces están estresadas, entonces eso también contribuye a que la propiedad del huevo no sea la mejor, sabiendo que el huevo es un buen alimento. Ahora, hay algunas personas que no recomiendan el huevo, pero sí. Yo creo que cada uno tiene que ir descubriendo lo que le hace bien y lo que le hace mal, más allá de las tendencias y de las modas, ¿ya? Existen muchas corrientes, la nutrición macrobiótica, la alimentación macrobiótica, que es muy interesante. Uh-huh. Y que tiene hartas cosas buenas, pero no es todo tampoco. Está el higienismo, que también te guía en tu alimentación, pero también en el proceso espiritual, no sé si tendrá herramientas para que puedas hacer un proceso de metanoia, como le digo yo. Entonces, está el crudivegano, está el vegano, está el vegetariano. Claro. Y yo creo que van a seguir saliendo tendencias, porque ahora viene Amarpola. No, claro. No, pero es como cada uno tiene que descubrirse. Porque, como te decía, hay intolerancias, hay sensibilidad alimentaria y hay alergia. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esas tres desde tu conocimiento? Desde mis conocimientos, sí. La verdad que aquí sí hay algún psicólogo, alguien experto que también vaya ahí apoyando, porque desde lo que he aprendido, la intolerancia tiene que ver con lo que yo no tolero en el mundo, muchas veces, lo que me cuesta aceptar en el mundo. Ya, las alergias son temas que no son resueltos, hay muchas alergias que están... No sé si las alimentarias, pero entendió, por ejemplo, la alergia, el asma está relacionado con la relación con el padre, ¿sí? Y la sensibilidad alimentaria de sí te viene a ayudar a elevarte, ¿entiendes? Entonces, como que no estamos enfermos. Me acuerdo que a mí me hace muy mal la leche, muy mal. Y a mí hay cosas que tienen leche que me encantan, como la repostería así con estas leches, cremitas súper ricas, y me hacía muy mal. Y fui a un médico normal, ¿ya? Que tuve que llegar a urgencia por el dolor. Y entonces fue un lugar de urgencia. Había un médico tradicional. Y ¿sabes qué? Como noto que las cosas no pasan porque sí. Y todo pasa por algo. El médico me dijo, tú no estás enferma. Tú cumpliste tu cuota de que tu cuerpo pueda tolerar la lactosa. La lactosa es para las vacas. Los humanos tomamos claro. Otra cosa. Pero tú no estás enferma. La gente que está afuera está enferma. El médico lo dijo. Entonces, ahí... Hay otras personas que no les hace nada a la leche. Que obviamente estamos en un sistema que apoya ciertas cosas que en verdad no desarrollamos nuestro verdadero potencial desde todos los ámbitos, desde la alimentación y desde todas las áreas en el fondo. Entonces, descubrirse a sí mismo qué es lo que nos nutre en cualquier área, obviamente que es fundamental para poder ser nuestra mejor versión. Sí. Y recordar en alguna manera nuestro verdadero potencial, que es... inmenso, infinito. Sí, tenemos un tremendo poder y es muy hermoso poder conectarse con eso y decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esta acción y desde esta acción voy a hacer mi mejor versión. ¿Está? Y la alimentación viene a aportar en ese proceso. Porque está el tema del ayuno intermitente, o por lo menos ayunar una vez a la semana, no es malo, no va a pasar nada. Si los 21 días ayunando, había personas que me decían, ¡ay! Estaban súper preocupados y yo andaba como súper bien. De verdad, igual tuve una crisis curativa que duró como 2 días. Tuve los síntomas que tenía que tener, pero después andaba pero muy, muy bien. Que obviamente cuando uno hace un cambio de cualquier área de nosotros, ya sea el crecimiento personal o la alimentación, obviamente que pasa un proceso de adaptación, que es esta crisis como curativa en el fondo. Sí. Y adaptar en nuestro cuerpo después ya lo hizo consciente. Ya, perfecto. Esta es la etapa ahora. Vamos con eso. Igual hay un tema también que quiero compartir desde ¿sí? lo que tú estás diciendo de hacerlo consciente. También está el tema de cambiar hábitos. Y eso no es fácil. Y ahí hay que tenerse mucha, mucha, mucha paciencia. Así, es decir, nosotros mismos tenemos que tenernos paciencia. ¿Por qué?
llevamos muchos años siguiendo, ¿cierto?, un estereotipo, condicionados con la educación. Ahora yo el otro día, ayer tuve una instrucción, mi primo me estaba actualizando porque de repente estaba mucho arriba en la esfera, así como perdía en el espacio y me ha costado mucho bajar a tierra. Entonces me decía, ¿tú eres millennials o eres X? ¿Es generación X o eres generación Y? ¡Oye, qué cosa es eso! Entonces como que cada generación también trae lo suyo. ¿Entiendes? Entonces, en nuestra generación, yo estoy como entre la X y la Y, algo así. Uh-huh. Y a nosotros venimos de, somos los hijos de, no sé si de la dictadura, ¿no? Los que nacimos en el 80. En el 80, claro. Entonces, claro, estaba más el miedo, estaban más otro tipo de restricciones, aunque también ya estábamos más liberados de ciertas cosas, como ciertos convencionalismos. Y los padres también, en el fondo, sí, venían de una... O sea, había una energía potente, de muy baja vibración, en el sentido, como decías tú, de miedo, sí, de no atrevernos a hacer nosotros mismos, incluso comunicarlo. Sí. Entonces, en la forma de cómo uno está en la familia, cómo se alimentaba en la familia, también fue condicionado. Como, tienes que tomarte el desayuno antes de ir al colegio, tienes que almorzar, tienes que tomar once, tienes que cenar. Entonces, era como una estructura. Y el cuerpo no necesita comer tanto tampoco. Es decir, uno con un poco está súper bien, pero ahora, ¿qué como? ¿Qué me nutre? Es decir, si voy a... Por ejemplo, ya hace mucho tiempo que tú revisas mi despensa y no tengo... Por ejemplo, latas, ni salsas de tomate, ni encuentras nada como del supermercado, muy poquito. Uh-huh. Y sin querer estoy contribuyendo al medio ambiente, es decir, bajando el consumo de plástico, que viene el arroz, que viene no sé qué. O sea, todo eso va relacionado, por eso todos los emprendedores de alguna manera nos conectamos en esta nueva vibración que ya se viene. Sí, yo creo que ya se vino. Sí. Ya está pasando, como que de repente uno dice, el cambio se viene, ¿no? El cambio es ahora. Es decir, hoy día tengo la oportunidad de hacer el cambio, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Conociéndome, es decir, aceptando la sombra. Aceptando la sombra, claro. Muchas veces la culpa, eso, ay, ya, yo voy a comer algo muy rico que me encanta, pero no, ¿por qué me hace...? No, si ya te lo vas a comer con culpa... No, porque ya lo está generando desde todo tu cuerpo. De alguna manera está entrando esa culpa. Sí. Y desde ahí lo está riendo. No, tiene que ser desde el placer. Comer, sí, algo rico, sí, perfecto. Sí, hay alternativas como las tuyas, en el fondo, de Amarpola, que va a cambiar este paradigma de cosas ricas y saludables al cuerpo. Sí, y también apoyar a la gente que no lo quiere hacer a entenderlo. Es decir, comprender que no todo el mundo va a estar en esta línea y no hay que convencer a nadie. Es decir, respetar todos los procesos. De hecho, ponte tú, el del lunes al viernes voy a estar atendiendo en una combi, así que los que me quieran ir a ver, vayan y conversamos y yo les doy datos. porque voy a estar ahí en... Román Díaz con Eliodoro Yáñez, con este otro emprendimiento colaborativo. Uh-huh. Rodo tiene una combi ya hace harto tiempo, se llama Café Aconcagua, y el café, uh-huh, viene de Colombia Verde, y aquí hacen el tostado. Ah, entonces se hace todo ahí mismo. Molemos el grano así como ahora, muy fresco. Claro. Entonces ahí estamos entregando productos saludables también, pero a la vez tenemos como, no sé, pan toscano para el que quiere ir a comer un pan toscano con un queso Filadelfia, una rica rúcula, y porque sí, no todos están en lo mismo. Entonces, sí, Amarpola es un proyecto, es una propuesta de respetar todos los procesos. Por eso es holístico. Holístico, y tú me hablabas sobre acompañar. Acompañar, sí, porque dentro de este proyecto, en algún momento, yo hace un tiempo estudié coaching, entonces como, pero no lo estudié al principio para ser coach. Lo quise estudiar para hacerme auto-coach en este proceso que estaba viviendo de conocerme a mí misma, de mejorar la alimentación y cambiar hábitos, que es lo que estábamos hablando recién, el tema que es difícil. Y bueno, y encontré que es una herramienta súper poderosa que lo puedo como unir con el tema de la alimentación, porque el coach te guía, pues te acompaña. Y te acompaña en proceso, entonces viene de la mano. La huerta viene de la mano con la alimentación, porque de ahí salen los alimentos, ¿cierto? Claro. Después los mismos talleres, que es aprender a elaborar estos alimentos saludables, y el coach que te acompaña.
Es de ella. Entonces, ahí voy a estar, pues, para que vayan y conversemos lo que quieran conversar, y yo feliz de compartir estos conocimientos. Claro, tú hablas sobre compartir este conocimiento. Cualquier persona que quiera de alguna manera descubrirse a sí mismo, tú lo puedes hacer desde ahí, desde lo que tú habías estudiado como coach, y además todos los conocimientos que había adquirido desde lo que estudiaste, en el fondo. Entonces, sí. Complementas de alguna manera todo esto y lo que se llama hoy en día vida holística Marpola. Sí, y también esto también es como la culminación del inicio, porque es la culminación de un montón de años de hacer clases también. Es decir, en el año 2000 estudié, entré como técnico agrícola, después en el 2004 egresé, en el 2004, antes de egresar, me contraté una escuela para hacer las clases de huerto, en una escuela en La Pintana. Después armé un centro cultural en el 2006, y el centro cultural se llamaba Neuwen y duró 7 años, y tuvimos café literario, hicimos talleres de huerta orgánica, hicimos talleres de alimentación. Ahí era donde estaba pegado un poco con la soya, pero bueno, tenía que vivirlo. Y después, hasta el año pasado, hice talleres terminé en el Colegio María Reina, que está en Estación Central. Talleres de cocina y talleres y charlas de alimentación saludable en la Biblioteca Viva en el año 2017. ¿Ya? Entonces, igual hay una trayectoria, ¿no? Es que este proyecto esté como sí en un inicio, así inicio, ¿no? Está como... Está consolidándose. Consolidándose, exacto. Que es como el conjunto de muchas experiencias, y lo que más rescato es... el ser autodidacta, el experimentar, porque, mira, es súper importante estudiar y todo lo que tú quieras. Y yo soy bien ratón de biblioteca. Pero si uno no coloca en acción lo que lee, lo que aprende, no es conocimiento, es teoría. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos hacer que un conocimiento se vuelva sabiduría en nosotros mismos? Es que lo apliquemos. ¿Entiendes? Entonces, ponte tú ahora... Si me preguntas qué te hace mal, yo te puedo decir qué me hace mal. ¿Qué es lo que me baja la vibración? También sé lo que me baja la vibración. ¿Qué es lo que me eleva la vibración? También. ¿Entiendes? Porque ha sido como un experimentar y ensayo-error. ¿Sí? Exacto. Entonces, hasta que uno al final entiende lo que le hace bien y le hace mal, en el sentido también de que uno siempre sabe lo que tiene que hacer, ¿te has dado cuenta? Sí, a veces lo niega nomás en el fondo, sí. Pero y lo va a aplazar, y la vida te va a llevar a que, ¿no? Te va a repetir el mismo proceso constantemente, hasta que uno lo aprenda en el fondo, sí, es eso. Sí. Aceptarse a sí mismo desde lo que uno es. Sí, amarse, y sabéis que amarse es un tema bien complejo en la sociedad de hoy, porque a veces... amarse no solamente significa que voy a comer sano, tiene que ver con la relación que tengo conmigo misma. ¿Qué es lo que me digo? ¿Qué es lo que con qué personas me junto de alguna manera? Sí, ¿cómo me apoyan? Sí, claro. En mi sexualidad también es un tema, en todo sentido amarse, ¿sí? Valorarse, y es un trabajo muy bonito. Es muy bonito poder vivir esos procesos, y ojo, que esto lo digo también por mí, hay que tener paciencia, eso es parte del amor. Paciencia para los procesos, paciencia, porque no todo cambia de la noche a la mañana, y tener confianza, mucha confianza de que las cosas que son para ti, que es una frase cliché, pero es verdad, siempre van a llegar, y en la medida que tú también no te vayas postergando. Exactamente. Y en el fondo, siempre con nosotros como radio y para los emprendedores, entregamos este mensaje de paciencia, tranquilo, ya va a llegar. Sí. Sigue tu camino en el fondo. Siente ese camino, siente ese llamado de que está haciendo realmente un aporte a la sociedad en general, y nos estamos dando cuenta que, como decías tú, ya llegó esta nueva como vibración. En el fondo, todos desde nuestras distintas áreas o emprendimientos, estamos aportando un granito de arena entre todos juntos, y entendiendo que la colaboración es lo más fundamental en esta nueva economía. Sí, y sabéis lo bonito, Alexi, y por eso me gustó tanto estar aquí, la Radio Lab tiene una energía muy especial, es que esto de ser consciente está llegando al plano material, es decir, es algo concreto, es decir, la radio existe, el pan integral lo vas a tener en tu mesa, ¿entiendes? Claro. Son acciones, y a través de las acciones es donde vamos cambiando, porque como decíamos al principio, el tema, a veces uno tiene las ideas acá,
tiene un emprendimiento, ¿cierto? Tiene un sueño y está todo el tiempo ahí pensando y por miedo. No, siempre son no, los miedos no, no las es, limitantes. Claro, no, sí. Y entonces acá ya se lanzó esta nueva conciencia, esa acción. Es decir, acá están viniendo, yo viví recién cuando llegué, emprendedores que estaban acá en la radio. Sí. Son personas que están dando ahí, que están poniendo su grano de arena y están haciendo la acción. Sí, entonces, eso como... Como decías tú, respetando cada camino, cada proceso. Sí. Por eso es rico y fundamental apoyarnos entre todos en el fondo. Sí. Esa colaboración es... Es que es maravilloso. O sea, es que el otro día dentro de estas ganas de poder comunicar, y porque uno vive, se expresa hacia el exterior, pero constantemente en este cambio y en este toma de conciencia uno tiene sus introspecciones varias veces al día o en la semana. Y yo dije, el otro día escribí algo que decía, ya dejé de escuchar el ruido del mundo, ahora estoy en otro canal, algo así puse. Uh-huh. Y es eso, es decir, la colaboración es muy bonita y es salirse de esa energía del juicio. Que a mí me encanta hablar de esto, de verdad. Es decir, salirse de esa energía, porque estamos todos en un camino de crecimiento. Y todos vamos a cometer errores. Porque estamos experimentando. Entonces, no estamos listos. Hay una frase que me gusta mucho de las runas que dice, lo espiritual siempre está al inicio. Claro. Y yo me considero en eso. Yo me considero que estoy siempre en el inicio. Que siempre estoy aprendiendo. Me gusta, soy alumno en constante aprendizaje. Uh-huh. Porque sí. Todos los días aprendo algo y tal vez el conocimiento que yo creía que era lo máximo, no es eso. Sí. Y nos vamos nutriendo y nos vamos como compartiendo esa información entre todos para poder llegar a este gran punto que es conocernos nosotros mismos y entender nuestro valor. Y compartir esta energía que está surgiendo ahora mismo, así de llegar acá, de verdad que era como ponerse contento, ponerse feliz. Este es un lugar muy, 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 muy bonito, Alexi. Es decir, en Radio Lab hay una energía muy especial y es lo que conversamos cuando llegué, que sí. Fue lo primero. Hoy la colaboración. Sí, sí, eso es. Y entonces, por eso, no seguir en esa energía del juicio, y sobre todo el juicio es parte de uno mismo también. Ahí hablamos del trabajo interior. No juzgarnos cuando nos equivoquemos. Si están haciendo el cambio alimenticio y al otro día comieron pan, no importa. No se sientan culpables, es parte del proceso, del aprendizaje, como decías tú. Sí. Tú estabas en un proceso que te estabas dando cuenta, que vegetariana, después pasaste por el tema de la soya, para entender que eso no eran... Sí. Y aprendiste de eso. Sí. Y estamos en un constante aprendizaje, no hay que juzgarnos a nosotros mismos, en el fondo. Sí, no, y tenerse paciencia, si un día piensen... La idea es no rendirse, ni dejar el camino. Exacto. Es decir, ya si el otro día te dieron, si eres te estás haciendo vegetariano y el otro día te dieron ganas de comer carne, come la carne, no pasa nada. Ah, pero es que de repente es mejor hacerlo que quedarse con esa frustración, con esa culpa o con esa sensación, como que al final es una energía negativa, y el cambio de conciencia tiene que ver con lo positivo, el confiar, ¿no? Claro. El salto de fe, es decir, me voy a lanzar, como decías tú en antes, suelto. Suelto y confío, claro. Suelto y confío. La frase de Alexi me la voy a llevar para la casa. No, si no es miedo. Suelto y confío y confío en el proceso. Sí, exactamente. Confío en el proceso, confío en que, de alguna manera, bueno, es una frase como, todo aquí es perfecto aquí y ahora. Y es verdad, cuando nos damos cuenta de lo maravilloso que tenemos alrededor, de todas las cosas buenas que tenemos, agradecerlos día a día es fundamental, porque dentro de los emprendedores siempre como que, sí, me falta esto, pero ¿qué es lo que has hecho hasta este minuto? Pues sabes que no falta nada, pues después te das cuenta que no falta nada. Y era parte de ese proceso, sí, claro, exacto. De verdad, que las cosas llegan cuando tienen que llegar y de repente confíen, chicos, porque te llegan las herramientas todas de una vez. Y ahí uno dice, ya antes estaba reclamando que no tenía nada, bueno, ahora está todo. Y obviamente que hay que entender que hay harto trabajo detrás. Es decir, el emprendedor trabaja de sol a sol, los días domingos. Y los que están en esta como saben. Eso de la semana no existe. Sí. No. Es así como que. Claro. Y de repente uno dice: ¡ay, yo sé que puedo dormir hasta más tarde porque no tengo jefe! Pero uno se levanta más temprano incluso que cuando trabajaba en una oficina. Y trabaja más hora en el fondo. Y trabaja más hora, y con el tema de poder.
dar a conocer, uno está ocupando mucho las redes sociales y de repente yo paso metida en el teléfono y me da risa porque de verdad que si no estos medios no fueran necesarios para emprender, Alexis, yo estaría en el campo sin teléfono. No, de verdad, me encantaría no tener teléfono y no tener WhatsApp porque me gusta más el contacto humano así, y también esto también quiere transmitirlo y compartirlo, que no perdamos eso también, es decir, por eso de alguna manera este espacio se llama espacio de conversación. Conversamos, no es una entrevista, no es que yo quiero colocar mis conocimientos y que yo sé lo más todo lo tu conocimiento, es compartirlo. Entre todos tenemos un gran conocimiento de todo, sobre la espiritualidad, está ahí el conocimiento. En el fondo, lo rico, lo fundamental es cómo yo entrego ese mensaje, desde mi originalidad, cómo le doy valor a ese contenido que yo ya sé. Sí. Y tú lo haces desde Amarpola, yo lo hago desde acá de Nueva Conciencia, como un programa de radio. Recordar, como decía yo, tu verdadero potencial es más allá de lo que nosotros creemos, en el fondo. Sí, nos queda mucho por descubrir, porque sí, imagínate que supuesto, si ya estamos en esto. Claro. Y mira, si imagínate, mira la cara de Alexis, está siempre feliz. Es que uno anda contento. Vamos a hacer esto. El otro día me contacté con una persona que es un guía para mí. Uh-huh. Y le hablaba del proceso que estaba viviendo, que yo sentía que igual era un poco fuerte, porque yo decía, uy, me pasó esto otro, pero ¿sabes qué? A pesar de todo, es súper extraño, como que le hablé así, me levanto contenta, me levanto muy contenta. Entonces ahí está, cuando uno ya toma su camino, tienes esa energía extra, así, y es parte de ese poder que tú hablas también. Exactamente, esa energía extra de levantarme en la mañana, voy a hacer algo que me gusta, totalmente distinto. La percepción del mundo cambia también. Sí. Tú quieres compartirlo, quieres que todos hagan lo mismo, en el fondo. Sí, pero ahí es donde uno también tiene que entender. Cada uno tiene su proceso. Sí. Cada uno va en su camino. Todos somos distintos y en el fondo es respetarlo desde ahí. Si podemos colaborar de alguna manera en algo, lo vamos a hacer. No, sí, mira, sí, de verdad que la energía está muy bonita. Respetar los procesos y entrar en la onda. En la onda de la colaboración, de verdad que yo me lo permití. Y de verdad que me siento feliz de la lección que hice. Los trabajos colaborativos son muy bonitos, porque tú puedes contactar con seres que con los que te conectas desde tu sentir, ¿sí? Claro. Es decir, está bien tener la parte racional. Si aquí no hablamos como del hippie new age y toda esa onda, ¿no? Si somos personas que concretamos, ¿ya? Eso me fui, me llevó la idea. No hay problema. Bueno, te quería agradecer, ya estamos llegando al final del capítulo. Como te decía, teníamos que fluir nada más. ¿Sí? Y nada, agradecerte desde tu experiencia, todo lo que has hecho con esta alimentación consciente, con Bioholística Amarpola. ¿Cómo te pueden seguir las redes sociales, el taller que se viene del taller de snack? Mira, en Instagram encuentran como Cocina Nutritiva Amarpola. Y por Facebook, que hay una fanpage por Vida Holística Amarpola, ¿ya? Mi nombre es Cecilia Mardona y también pueden encontrar el mío en mi Facebook personal. Perfecto. El taller va a ser este sábado, me quedan pocos cupos, así que los que quieran, anótense. Les puedo dejar el teléfono, por favor, más 56 951 350137, que se anoten, me quedan muy poquitos cupos, hay una promoción, así que aprovechen, y yo lancé un concurso y lo vuelvo a lanzar acá. Las personas que se anoten, desde las que escucharon este programa, van a ganarse un curso así, totalmente gratuito, de hierbas medicinales, en donde no tienen que colocar nada, solamente las ganas de aprender sobre hierbas, y les voy a enseñar a hacer tinturas madre en vivo, cómo se hace una infusión, cómo se hace una tisana, y en la teoría, el secado y guardado de las hierbas medicinales. Así que eso va de regalo a todos los que tomen el curso este sábado del taller de snack. Taller de snack saludable, que va a ser en otro proyecto de emprendimiento muy bueno, en Cocínalo Aquí, que es un co-work de cocina, que en Cronista Góngora,
me piden la dirección por WhatsApp porque no me acuerdo el número, y esto queda en Independencia. Y ahí se va a hacer el taller de SNAP, están todas las instalaciones listas para recibirlo, todo en regla, todo con certificaciones, así que pueden ir a cocinar tranquilos. Así me pueden encontrar. Y en el día de semana, si quieren ir a conversar, pueden ir en las mañanas ahí a Román Díaz con el Eloidoro Yáñez. Van a ver al tiro ahí una combi, se llama Café Aconcagua, y ahí compartimos productos saludables también. Pueden encontrar la mantequilla de maní, avena, frutos secos, pueden ir a tomarse un cafecito también con Perfecto. Nosotros. Muchas gracias, Cecilia, por estar acá, por compartir tu emprendimiento. Todos los conocimientos, obviamente, como hablamos, se comparten. Así que eso es la idea de este espacio de conversación llamado Nueva Conciencia, y te agradezco tu visita acá al estudio. Gracias, Alexis, gracias a todos los que están detrás, acá al que a Patricio muchas gracias, que está aquí, Patricio. A los que gestionan, a ti, Alexis, por la oportunidad que me diste y que nos estás dando a muchos emprendedores, porque estos son medios importantes para difundir lo que nosotros hacemos, así que muchas gracias. Para eso estamos. Y los dejo invitados, por supuesto, que sigan en la programación de Radio Lab Chile, completamente en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Radio Lab Chile. Nos encontramos, por supuesto, en un próximo capítulo de Nueva Conciencia. Adiós. Oh, te pasaste. Aquí está el té. El emprendimiento tiene nombre. Lab. 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 El emprendimiento tiene nombre. Lab. Lab.